El gobernador del estado bolivariano de Mérida, Alexis Ramírez, en rueda de prensa realizada en el Salón del Pueblo de la Gobernación este 27 de octubre, ofreció un balance en torno a los hechos de violencia propiciados por la derecha merideña el día de ayer en la marcha convocada a propósito de la toma de Venezuela. Movilización que promueve escenarios de desestabilización para impulsar la salida cruenta del presidente Nicolás Maduro. El día de ayer, 37 personas fueron heridas, 22 personas que estaban protestando, 5 policías heridos por arma de fuego y 10 policías también por objetos contundentes. Todas estas personas, gracias a Dios, están fuera de peligro. Esta es una unidad de la policía del Estado de Mérida que fue calcinada totalmente. Y aquí tenemos las personas, los movimientos políticos, ¿no?, que estuvieron allí. ¿Qué persona? Aquí está calcinándose Primero Justicia, ¿no?, Voluntad Popular y todos estos dirigentes de la oposición que quemaron esta patrulla. Capturamos un muchachito de Primero Justicia con mortero, con capucha, yo puse eso en el Twitter, y dijo, bueno, que le habían pagado para la violencia sectores de la oposición. Asimismo, Ramírez denunció que el objetivo oculto de la movilización opositora era desviar la ruta autorizada para llevar a la muchedumbre a la toma de la gobernación, para así generar caos total y violencia, según lo analizado por el mandatario regional a partir de un audio que reveló el día de hoy. Elías de León, quien es secretario de la MUD en Mérida, en el día martes 25, en la Universidad de los Andes, reunido con un sector de la oposición y con estudiantes, llaman a llegar a la gobernación, a pasar por la gobernación, a marchar a la gobernación del estado, sabiendo el ciudadano Elías de León que nosotros estamos concentrados aquí con un acto de provocación, pero que tenía un objetivo bien claro y bien definido. Yo creo que hoy no hay mucho que hablar. La respuesta está en la calle, como decían los muchachos, y lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos en esta lucha. El miércoles tenemos la marcha, pero el destino tiene que ser la gobernación, sin miedo. Ahí estaremos todos sin miedo y le estaremos diciendo a Mérida quiénes somos los que tenemos el músculo en esta ciudad. No el poquito que se para allá, el músculo que mueve esta ciudad es la Universidad de los Andes. Ayer, lamentablemente, 4 policías a esa hora en Los Samanes, donde se capturaron a estas 2 personas. Recuerdan que fue tendencia nacional de Los Samanes, que la gobernación y la policía lanzó bombas y no sé qué cosa, ¿no? Entonces nosotros vamos a mostrar un video, ¿no? Esto es en Los Samanes. Yo quiero que me pongan ese video y pongan mucha atención para que ustedes vean los pistoleros.